Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, en este Viernes Santo, conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos llamados a sumergirnos en el profundo significado de su sacrificio redentor. Es un día de dolor y tristeza, pero también de esperanza y redención, ya que en la cruz encontramos el mayor acto de amor y misericordia que el mundo haya conocido. Al meditar en la pasión de Cristo, nos encontramos ante el misterio del sufrimiento humano y divino entrelazados en un acto supremo de amor redentor. Jesús cargó con nuestros pecados, soportó el peso de nuestra culpa y murió en la cruz para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Su sacrificio nos ofrece la esperanza de vida eterna y la promesa de reconciliación con Dios. Acompañemos a Jesús en su camino hacia el Calvario, contemplando sus sufrimientos y compartiendo su dolor. Nos unimos a la Virgen María y a los discípulos en su duelo, reconociendo la profundidad de su sacrificio y la grandeza de su amor. En cada estación del camino, encontramos lecciones de humildad, perdón y entrega total a la voluntad del Padre. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre de misericordia, en este día recordamos la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros en la cruz para que pudiéramos tener vida en abundancia. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender la profundidad de su amor por nosotros y de vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Amado Padre, en la cruz Jesús sufrió el dolor de la traición, el abandono y la injusticia. Te pedimos que estés cerca de todos aquellos que están sufriendo hoy, especialmente aquellos que experimentan la soledad, el dolor físico y emocional, la pobreza y la injusticia. Te pedimos también por aquellos que no conocen a Jesús, para que puedan conocer su amor y su misericordia, y puedan encontrar la paz y la felicidad en Él. Te pedimos que nos ayudes a seguir a Jesús en todo momento, incluso cuando seamos tentados por el pecado, que podamos ser fieles a tu llamado y vivir de acuerdo a su voluntad. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi buen Jesús, te han condenado a muerte. Estás triste, estás asustado. En tu lugar yo me sentiría así. Yo quiero quedarme junto a ti para que no te sientas solo. Ayúdame, Jesús, a tener fuerza para quedarme junto a ti. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús mío, te han cargado con la cruz. La veo muy grande y seguramente te pesa mucho. Yo quiero ayudarte. Dios mío, ayúdame a portarme bien y así ayudar a Jesús, tu Hijo, para que la cruz le pese un poco menos. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te has lastimado, mi buen Jesús, pero te vuelves a levantar. Sabes que debes seguir adelante. Yo quiero seguir contigo. Dios mío, dame fuerzas para levantarme cuando me caiga y así seguir adelante como lo hizo Jesús. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. María, ves pasar a tu Hijo y te duele mucho verlo así. Te duele más que a todos nosotros, pero tú confías en Dios porque Él te hace fuerte y mantiene viva tu esperanza en la resurrección. María, déjame estar contigo acompañándote
y ayúdame a parecerme cada día más a ti. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El cireneo te ayuda a cargar la cruz. Yo también quiero ayudarte cada vez que te vea cansado. Dios mío, ayúdame a ser generoso y servicial, en mi casa, en la escuela y en todo lugar, para así parecerme al cireneo y ayudar a tu Hijo a cargar la cruz. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una mujer se ha acercado a ti, mi buen Jesús, y te ha limpiado la cara. Tú la miras con mucho amor, así quieres que tratemos a nuestros semejantes. Dios mío, así como Verónica se acercó con tu Hijo, yo también quiero hacerlo con mis hermanos. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Otra vez te has caído, mi buen Jesús. Es que el camino es muy largo y difícil, pero nuevamente tú te has levantado. Tú sabes que es necesario levantarse y seguir adelante hasta el final. Jesús, ayúdame a levantarme igual que tú, para poder seguir adelante en mi camino hacia ti. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hay unas mujeres en el camino del Calvario, y tú te has detenido a saludarlas. Es tan grande tu corazón que las consuelas en lugar de recibirlo. Quieres darles la esperanza de la resurrección. Dios mío, ayúdame a tener el corazón tan grande como el de tu Hijo Jesús, para ayudar siempre a mis hermanos. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una vez más, mi buen Jesús, una vez más has caído, y una vez más te has levantado. Tú sabes que es necesario llegar hasta el final, para así poder salvarnos del pecado. Gracias, mi buen Jesús, porque te levantaste y así me salvaste. Ayúdame a mí a levantarme cada vez que me caiga. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi buen Jesús, te quitan la túnica que tienes y los soldados la juegan a los dados. Vas a morir pobre, como también naciste pobre. Pero tú nos dijiste una vez que tu reino no es de este mundo, y son las puertas del cielo las que quieres abrir para nosotros. Gracias, mi buen Jesús, gracias por querer salvarme. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Has llegado a la parte alta del monte, mi buen Jesús, y te clavaron en la cruz como si fueras el peor de los ladrones. Pero tú sabes perdonar a quienes lo hicieron, y también nos perdonas nuestras faltas. Jesús mío, también perdóname a mí. Yo te quiero mucho, y no me gusta verte así. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi buen Jesús, viniste al mundo a salvarnos y ahora lo has logrado. Con tu muerte en la cruz, con tu obediencia a tu Padre, nos has abierto las puertas del cielo. Gracias, mi buen Jesús, gracias. Ahora ayúdame para que yo me gane el cielo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. María, tu madre, te detiene entre sus brazos. Está muy triste, pero sigue confiando en Dios. Ella sabe que este no es el final. María, tú te convertiste en mi madre desde la cruz. Jesús nos ha querido dar ese regalo. Ayúdame a estar más cerca de ti y de tu Hijo toda mi vida. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahora todo ha terminado. La gente vuelve a su casa,
pero a nosotros nos queda la esperanza de la resurrección. Sabemos que tú vivirás para siempre, en el cielo, en el sagrario y también en nuestro corazón. Ayúdame, mi buen Jesús. Ayúdame a resucitar contigo cada día y a vivir con la alegría de la resurrección. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas de Caminando con Dios, que este día nos lleve a una mayor comprensión del amor insondable de Dios y nos inspire a vivir como discípulos comprometidos de Jesucristo. Que podamos llevar la luz de la cruz a un mundo oscurecido por el pecado y la desesperación, ofreciendo la esperanza y la paz que solo Cristo puede dar. Encomendamos nuestras vidas al amor misericordioso de Dios, confiando en su gracia para transformar nuestras cruces en instrumentos de salvación y bendición. Que en este Viernes Santo podamos experimentar la profundidad de su amor y encontrar consuelo en el sacrificio de su Hijo amado. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.